Numeración Luisca. ¿Quiénes fueron los Luiscas? Los Luiscas habitaron entre los altiplanos y valles de la cordillera oriental colombiana, principalmente entre el macizo de Sumapaz y el nevado del Cocuy, a lo largo de los ríos Bogotá, Suárez y Chicamocha. La zona más poblada fue la sabana cundiboyacense, entre ellas Bogotá, Memocón, Ubaté, Chiquinquirá, Tunja y Sogamoso. Fue el grupo de lengua chibcha más importante de los Andes colombianos, que ocupó la zona aproximadamente en el año 1000 después del nacimiento de Cristo. Sobresalieron por su habilidad como mercaderes, practicaron el intercambio mercantil. Uno de los principales productos que los muiscas intercambiaron a través del sistema de trueque fue la sal, a cambio de la cual recibían oro, esmeraldas, amatistas y topacios que luego trabajaban a su manera, para volverlo a intercambiar. Llegaron a establecer tasas de interés sobre créditos comerciales, lo que quedó sustentado en una legislación de acuerdos comerciales entre las partes, que debía respetarse, so pena de recibir sanción de tipo social o económico, mediante la confiscación de sus bienes. También usaban como monedas discos de oro. Utilizaron el sistema basado en los dedos de las manos y de los pies, para contar. Al llegar al 20, comenzaban otra veintena, el palmo y el pie fueron sus medidas de longitud. Geta, primera veintena. Existen los escritos del padre José Domingo, Duquesne, 1748-1821, sacerdote bogotano, quien afirma que los muiscas conocieron guarismos para representar las cantidades numéricas y presenta un conjunto de símbolos gráficos representando dichos guarismos en un sistema vigesimal, 20 símbolos. Guarismo nombre masculino. Signo gráfico simple que expresa un número en un sistema de numeración, puede combinarse con otros para representar una cantidad. La obra de Duquesne no fue publicada, sin embargo, hasta varios años después de su muerte, en un apéndice de la obra Compendio Histórico del Descubrimiento y Colonización de la Nueva Granada escrita por el coronel Joaquín Acosta en 1848, donde se incluyó una lámina con dichos signos numéricos. Estos signos fueron publicados posteriormente en 1878 en la obra del célebre naturalista Alexander von Humboldt Sitios de las Cordilleras Monumentos de los Pueblos Indígenas de América, donde se refiere al trabajo de Duquesne, que conoció durante su visita a Santa Fe de Bogotá en el año 1801 ya en 1882. Liborio Cerda publicó en el papel periódico ilustrado un texto inédito de Duquesne acerca del calendario, incluyendo los símbolos numéricos, probablemente un borrador de la disertación presentada a Mutis. Estas tres versiones impresas de los guarismos muiscas muestran algunas diferencias atribuibles a los distintos artistas que elaboraron las láminas. Una mirada comparativa ayuda a darse una idea de los símbolos en el manuscrito original. Primer artista, Acosta. Segundo artista, Humboldt. Tercer artista, Cerda. Números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 20. Las ciencias estaban representadas por la astronomía, la meteorología y la confección de un calendario que servía de base para la agricultura, ya que los cultivos dependían directamente del comportamiento del sol, sue, y de la luna, chía. Dividían el año solar en cuatro épocas, delimitadas por los periodos de invierno y verano, que a su vez se subdividían de acuerdo a los cambios lunares.